Muy bajo, doctor, se le escucha. Muy bajo. ¿Y ahora escuchan mejor o no? ¿Ustedes esperan que Se le se escucha vayan? perfectamente. ¿Y ahora mejoró? Un poco mejor. Ustedes esperan que se vaya el que sabe y me dicen que no escuchan. Después que se fue el técnico, yo ya no sé qué más hacer. Lo único que me queda por hacer es acercar el micrófono, que creo que este es el micrófono. Sí, ahí ¿Y se ahora escucha mejoró? mejor. Con auriculares se escucha bien. O sea que yo me pongo el auricular y ustedes van a escuchar mejor. No, nosotros tenemos auricular y con Ah, eso escuchamos mejor. perdón, perdón. Bueno, voy a ver, este es el micrófono, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, doctor. Bueno, Y ahí sí, profe. entonces, les decía que la pancreatitis aguda, así como la perforación de una víscera hueca, así como... Mariano, a ver, vamos a ver si podemos mejorar el sonido. Ahí justo apareció el que sabe de comunicaciones por estos medios. Dicen que me escucha muy bajo. Ahora, después que vos te fuiste, me dijeron. Yo le acerqué el micrófono a este micrófono, pero lo mismo, se escucha bajo. Ahora, ahora mejoró, ¿no? Ahora sí, Sí, doctor, ahora mejoró ahora, bueno. Espero que no me digan que escucha muy bajo después que se sí, vaya. mejoró. Mejoró, sí, bueno. Dicen que mejoró. Bueno, entonces, les decía que hay un grupo grande de entidades sindromáticas que forman parte de otro grupo más grande que son los que se denominan abdomen agudo, ¿no? Y fundamentalmente el abdomen agudo se encuadra dentro de todas las personas o dentro de una manifestación clínica abdominal que es el dolor abdominal de reciente aparición. Entonces, todas las personas que tienen dolor abdominal de reciente aparición y motiva la consulta a un sistema de emergencia o al médico, tiene un abdomen agudo. Así no hay que darle muchas vueltas. Ahora, el abdomen agudo es como una gran caja que se van poniendo todas las entidades abdominales cuya manifestación clínica es el dolor abdominal. Entonces se llama abdomen agudo. Y esa gran caja que se pone todo ahí incluyen múltiples entidades de tratamiento médico y quirúrgico. Y esa es la gran diferencia que hay que intentar hacer cuando estamos asistiendo a una persona que tiene dolor abdominal, es que si este individuo o este paciente que tiene esta manifestación clínica, esa manifestación clínica se debe a un problema de manejo médico o de manejo quirúrgico. Es decir, ahí está la diferencia entre un abdomen agudo que debe ser manejado clínicamente o quirúrgicamente. Y tenemos que, ¿cómo sabemos que puede ser manejado clínicamente o quirúrgicamente? Por una serie de hallazgos en el examen físico, que son los que nos, el examen físico y algunos estudios complementarios, que son los que nos indican de que hay un problema de resorte quirúrgico. Por ejemplo, un dolor abdominal de reciente aparición intenso en el epigastrio o en el hipocondrio y no tiene náusea ni vómito y un dolor que desde que comienza hasta que motiva la consulta no cede en ningún momento, es decir, intensidad moderada, severa, que no cede, es continuo, no se agregan náuseas y vómitos, se pueden agregar algunas manifestaciones microvegetativas. Y dije dolor en el epigástrico. Eso puede ser, si ustedes se ponen a pensar, dolor epigástrico con esas características,
Y de pronto puede tener algo que ver alguna víscera torácica. O de pronto puede tener algo que ver alguna víscera que está por debajo del diafragma, o sea, abdominal. Entonces nosotros le revisamos y tiene reacción a la descompresión, un abdomen en tabla, tiene cierta matidez y si le percutimos bien podemos percutir por debajo del diafragma un ligero timpanismo, entonces, o una hipersonoridad que está entre el diafragma y el hígado y nos ausencia de ruido hidroaéreo nos hace sospechar que a lo mejor hay una perforación de una víscera hueca, una radiografía en el tórax, vamos a ver la medialuna debajo del diafragma por arriba, medialuna de aire, y entonces decimos directamente tiene una perforación de una víscera hueca y este es un abdomen agudo quirúrgico, ya el diagnóstico. Pero fíjense que el diagnóstico no es de entidad nosológica, sino que es un diagnóstico sindromático y para definir la conducta terapéutica. Porque lo único que sabemos es que es un abdomen agudo quirúrgico, se perforó una víscera hueca. Puede ser el estómago, el duodeno, el colon distal, y ahí puede ser una perforación de una úlcera, puede ser un cáncer, puede ser una perforación de un divertículo. Es decir, fíjense ustedes cómo se van haciendo los diagnósticos. Y el diagnóstico inicial fue abdomen agudo, después de resorte quirúrgico y después cuál fue la causa. Lo mismo que en el caso de los abdomen de otro tipo de dolor abdominal, abdomen agudo médico. Por ejemplo, dentro del abdomen agudo médico tenemos algunos que forman parte, por ejemplo, fíjense ustedes, de las acidosis metabólicas, dan dolor abdominal. Dolor abdominal y seguramente algún otro elemento puede ser taquipnea, depende de la causa, si la acidosis metabólica es por una cierta acidosis diabética, va a estar taquipneico, si es por otra causa, tal vez no esté tan taquipneico. Y otros, la intoxicación con plomo, y después hay otros elementos que también son lo suficientemente serios como para la consulta y la internación, que son de tratamiento médico. La pancreatitis aguda es uno de estos, de un integrante de estos elementos que forman parte del abdomen agudo. Bueno, vamos a comenzar entonces. La inflamación, la pancreatitis aguda es la inflamación del páncreas debido a necrosis enzimática, activación de las enzimas pancreáticas, de las enzimas que, acuérdense ustedes que el páncreas tiene fundamentalmente dos tipos de efectos, ¿no? O dos tipos de funciones, digamos, la función endocrina, que está fundamentalmente asienta en los islotes de la cola del páncreas, ¿no? Secreta. ¿Qué secreta el páncreas? ¿La función endocrina? Insulina y glucagón. Insulina y glucagón, exactamente. Y después lo que está fundamentalmente en el cuerpo, en la cabeza del páncreas, ejerce una función exócrina. ¿Y ahí, exócrina, y ahí cuáles son los elementos que secreta el páncreas? Lipasa. Proteasa, sí, la amilasa. Lipasa. Amilasa. Y amilasa, exacto. El grado de inflamación es variable y va desde leve hasta la pancreatitis aguda necrohemorrágica, que bueno, que es una condición grave que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Es decir, la pancreatitis aguda, una inflamación del páncreas debido a necrosis enzimática y que va y tiene un gran espectro, digamos, de presentación que puede ser desde pancreatitis aguda leve a pancreatitis aguda necrohemorrágica. Y después hay algunos conceptos que tenemos que tener presentes que fueron cambiando a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pancreatitis aguda, un proceso inflamatorio agudo del páncreas, y tiene esta forma de presentación o estos grados de severidad, como ustedes quieran. ¿Sí? Pancreatitis aguda leve, en este caso hay una mínima disfunción multiorgánica, y fundamentalmente no hay disfunción multiorgánica, y evoluciona habitualmente sin complicaciones. La pancreatitis aguda grave, ¿sí?, ahí tiene la presencia de un fallo orgánico o sistémico y o presencia de complicaciones locales. Fallo orgánico o fallo sistémico o la presencia de complicaciones locales. Después tenemos lo que se denomina sepsis pancreática, ¿no?, que engloba así todas las formas infecciosas
¿sí? De la pancreatitis aguda grave, que puede ser una infección de la necrosis pancreática o un absceso pancreático. Cualquiera, estos términos son lo que se utilizan en la actualidad, digamos, para describir a la pancreatitis aguda grave. Desde el punto de vista de la incidencia en la epidemiología, ¿no? Algunas series indican que la pancreatitis es de 4.8 a 24.2 por cada 100.000 habitantes por año. La pancreatitis necrohemorrágica tiene una alta mortalidad que va de un 15 a un 50%, esto es importante. Y vamos a ir viendo después cuáles son las causas de muerte en la pancreatitis aguda en las diferentes series. Bueno, y un 10 a un 20% de todas las pancreatitis, ¿sí?, evolucionan hacia una forma grave. Así que, por lo tanto, nosotros ya tenemos que tener presente que la mayoría de las pancreatitis son pancreatitis aguda leve, ¿verdad? ¿Sí? Y también otro elemento a tener presente en la pancreatitis aguda es que no es un diagnóstico, a ver cómo podría decirle, que no es un la pancreatitis aguda, si bien es un diagnóstico sindromático, no es un síndrome que desde que se establece permanece igual, sino que es un síndrome muy dinámico. No es algo estático, sino que usted dice, no, esto es una pancreatitis aguda leve desde el ingreso y resulta que a las 24 horas cambió la característica clínica del paciente. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Entonces, la pancreatitis aguda tiene dos formas de manifestación fundamentalmente leve, que son la mayoría, ¿sí?, pancreatitis aguda grave, y hay un porcentaje que anda alrededor del 20% que evolucionan hacia formas graves. Dijimos que es un gran síndrome, un síndrome que a su vez integra un grupo grande de entidades junto con todo el resto de los dolores abdominales que se llaman abdomen agudo, ¿sí?, y por lo tanto tiene diferentes etiologías, ¿no? ¿Cuáles son las etiologías de la pancreatitis aguda? Fíjense ustedes, la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la causa biliar. Es decir, de ahí viene en que todas las personas que son portadoras de una litiasis biliar deberían evaluar la posibilidad de la intervención quirúrgica. Eso todavía yo no quiero entrar mucho en esos detalles, pero sí sabemos que la causa biliar es la causa más frecuente de pancreatitis. Le sigue otro. ¿Qué grupo es este? ¿Qué grupo químico es? Alcohol. No, es el oxidrilo, no el alcohol. Es un oxidrilo que forma parte del alcohol. Está bien, ¿no? O sea que las causas más frecuentes de pancreatitis aguda, entonces teníamos que puede ser la etiología biliar y la etiología alcohólica. Fíjense ustedes, ahí ya llevamos alrededor del 75, 85% aproximadamente, 90%. Después queda un grupo grande, ¿sí?, de causas de pancreatitis aguda, dentro de las cuales tenemos las causas autoinmunes, ¿no? Algunas drogas, ya vamos a ver cuáles son las drogas que pueden desencadenar pancreatitis aguda. Infecciones, bueno, acuérdense ustedes, las infecciones virales, fundamentalmente, bueno, el herpes virus, la papera, la rotavirus, la parotiditis, puede dar pancreatitis aguda y algunos otros virus. Traumática, no es infrecuente ver pancreatitis aguda traumática, trauma abdominal cerrado puede desencadenar pancreatitis aguda. Las causas metabólicas, dentro de las causas metabólicas, bueno, ahí tenemos una hipertrigliceridemia, puede ser desarrollar una pancreatitis, desencadenar una pancreatitis aguda, las neoplasias. Causas estructurales, como por ejemplo páncreas, qué sé yo, que tengan alteración en el drenaje del conducto de Wilson. Causas vasculares, las isquemias pancreáticas en los pacientes en shock o en los pacientes la pancreatitis aguda suele presentarse como causa vascular y otras causas, por ejemplo, en los corredores de maratón de largas distancias, hacen una isquemia pancreática y a partir de ahí desarrolla una pancreatitis aguda. Bueno, después tenemos la pancreatitis aguda idiopática, esta no conocemos la causa, pero fíjense, por ejemplo, dentro de la etiología metabólica, bueno, el alcohol es la causa más frecuente, la hipertrigliceridemia es la tercera causa en frecuencia de pancreatitis aguda.
La hipercalcemia también puede desencadenar pancreatitis aguda, de ahí la importancia de corregir el calcio. ¿Cuál es el valor de calcio normal? ¿135 a 145? ¿Es una pregunta o una respuesta? Es como que hiciste en tono de pregunta, pero el ciento y pico ya no me gustó porque parece que no es así. 8,4 a 10,2. Ah, ahí me gustó. Entonces, ahí sí. No sé quién fue que dijo, pero fue el que estuvo más cerca del valor normal del calcio, en miligramos de cilitro. Bueno, algunas drogas, ya vamos a ver qué drogas pueden desencadenar pancreatitis aguda, bueno, las causas mecánicas, no, listo, ¿no? Los posoperatorios de cirugía biliar y cirugía gástrica, a veces por manoseo en forma accidental o por toque en forma accidental de la vía biliar o el páncreas, bueno, pueden desencadenar pancreatitis aguda posoperatoria, ¿no? Antiguamente las postoperatorias de la vía biliar eran muy frecuentes, en la actualidad se ven muy poco. Bueno, las traumáticas y las secundarias a colangiografía retrógrada endoscópica también puede desencadenar en algunas circunstancias pancreatitis. Después las pancreatitis vasculares debido a paraenteritis nodosa o alguna arteriosclerosis. Y las infecciosas, bueno, parotiditis, coxsackie y virus varicela. Las drogas que pueden desencadenar pancreatitis aguda, fíjense ustedes, tenemos por ejemplo las de uso comunes como el ácido valproico, el valproato, que es muy, muy difundido en la psiquiatría fundamentalmente, puede desencadenar pancreatitis aguda. No, las paraginasas, las atioprinas también, es un citostático que se utilizaba mucho y todavía sigue usando, la pentamidina, la dianosina, ¿no? Puede desencadenar pancreatitis aguda, eso son las drogas de uso común. Las de uso de menos comunes, bueno, esto, los inhibidores de enzima convertidora angiotensina pueden desencadenar, eso es muy común en la actualidad, el acetaminofeno puede dar pancreatitis aguda, la furosemida, la sulfuriacina y la tiacina, ¿sí? Si bien son de uso muy común, es menos frecuente que den pancreatitis aguda. Después las raras, por ejemplo, la furoncoína, los corticoides, las carbamazepinas, suelen tener como efecto colateral adverso la pancreatitis aguda. Esto es lo que debemos, sobre todo el valproato, tenemos que conocer que puede dar como efecto adverso una pancreatitis aguda. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros vemos en anatomía patológica del paciente con pancreatitis aguda? Bueno, los agentes etiológicos mencionados, es decir, el lito, el alcohol, producen o inducen una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, ¿no? Dentro de los canalículos, y a partir de ahí hay una consecuencia local y, de acuerdo a la magnitud de la activación enzimática, una consecuencia sistémica, ¿no? De esto va a producir destrucción proteolítica del páncreas, necrosis de los vasos sanguíneos del páncreas con hemorragia y necrosis de las grasas por enzimas lipolíticas, y una reacción inflamatoria, como toda agresión, la reacción inflamatoria inicialmente es local en el lugar de la agresión, y de acuerdo a la magnitud de la agresión, la reacción inflamatoria se hace sistémica. Y a partir de ahí, bueno, la liberación enzimática activa los agentes de la inflamación a nivel general, bueno, todo lo que nosotros conocemos que forman parte de lo que se activa en forma de cascada, digamos, y que ahí tenemos el complemento, la tetraicredina, factor Heilmann, los metabolitos del ácido araquidónico, las catecolaminas, ¿no? Y las citoquinas, que son las que van a inducir a nivel sistémico que aparezca este gran síndrome, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando trasciende, cuando la inflamación y la magnitud de la inflamación no solo queda en el páncreas, sino que comienza a salir hacia los otros espacios peritoneales o retroperitoneales o intraperitoneales y a partir de ahí reabsorberse al resto del organismo, y sin duda este sistema de respuesta inflamatoria sistémica es clave, porque fíjense ustedes que nosotros estamos hablando de una respuesta inflamatoria sistémica.
¿Ustedes tienen idea de lo que estamos diciendo cuando decimos respuesta inflamatoria sistémica? ¿Alguien me puede definir qué es la respuesta inflamatoria sistémica? Son una serie de manifestaciones clínicas inespecíficas en general, ¿sí? Esto inicialmente aparece como una expresión clínica, o se describió como una manifestación clínica o una expresión clínica de las grandes infecciones, de las infecciones severas o de los cuadros infecciosos, las neumonías, por ejemplo, ¿no? Una respuesta sistémica inespecífica, eso tiene que quedar bien claro, inespecífica a una agresión orgánica que inicialmente se describió en las infecciones. Y tiene 5 elementos: la frecuencia respiratoria o la CO2, el número de blancos, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que ahora vamos a ver el significado real de esto. Y esto puede aparecer con las infecciones, ¿eh? Una infección, o con... Disculpen, yo estaba esperando esta llamada, yo voy a desactivar el audio 2 segunditos y después sigo con ustedes. Perdón, ahora ya apagué el teléfono. Bueno, les decía, no me acuerdo lo que decía, lo del CIRS. Vamos a ir viendo. Resulta que también aparece este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, en los grandes quemados, por ejemplo, en los politraumatizados, por ejemplo, en la pancreatitis aguda. ¿Sí? Y en algunas otras entidades, dentro de las cuales, bueno, las infecciones virales, bacterianas, micóticas, todos cuadros infecciosos, digamos, que pueden desencadenar el CIRS, ¿sí? Y que una respuesta orgánica, puede ser una respuesta orgánica. Bueno, este CIRS también puede causar, fíjense ustedes, puede causar shock. El shock en la pancreatitis aguda es inicialmente hipovolémico, después se transforma, si hay complicaciones, en otro tipo de shock. Síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, es insuficiencia respiratoria. Otra complicación seria de la pancreatitis aguda, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, úlcera de estrés, disfunción hepática y del sistema nervioso central. Como causas, digamos, secundarias al CIRS, y el CIRS disparado o desencadenado por la pancreatitis aguda. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, dijimos que el alcohol, la colelitiasis, cualquiera de las causas, ¿no?, que pueden desencadenar un daño pancreático o activación de las enzimas pancreáticas intraluminales, esto va a desencadenar entonces, ¿no?, la liberación de radicales libres, activa las células inflamatorias con la liberación de mediadores, que son algunos, son para frenar la inflamación y otros son para proteger, o sea que para exacerbar. Esto va a desencadenar además lesión endotelial, ¿no? La liberación de estas sustancias junto con la activación y la lesión endotelial, liberación de factores de necrosis tubular, de tumoral, interleuquina 1, 6, ¿no? 8, factor activador de las plaquetas, todos los elementos que son mediadores en la inflamación sistémica, puede llegar a producir lesión tisular y todos estos elementos, a su vez desencadenados por la respuesta inflamatoria sistémica, pueden en algunas circunstancias, si predomina lo proinflamatorio sobre lo antiinflamatorio, va a producir una disfunción multiorgánica. Lo antiinflamatorio, que también se libera en las cascadas, que puede llegar a ser lo que frene a lo proinflamatorio en la activación de todos estos elementos que van a producir daño orgánico y que son lo que se liberan para finalmente terminar
con la reparación tisular. Desde el punto de vista clínico, la pancreatitis aguda tiene determinadas manifestaciones con algunos antecedentes. Ya vamos a ver los antecedentes. Habitualmente hay intolerancia a las comidas hipergrasas o a los colecistokinéticos, como se llaman, y esto está relacionado con la presencia de hito en la vía biliar. ¿Sí? Acuérdense ustedes que cuando nosotros ingerimos comida con alto contenido en grasa, la vesícula se secreta, la colecistokinina famosa, para contraer la vesícula y hacer que el hígado, hacer además que el hígado produzca más bilis para que se libere en el duodeno y en el duodeno mezclarse con las grasas, emulsionar las grasas para que las enzimas lipolíticas puedan, o las lipasas mejor dicho, puedan escindir los lípidos y absorberse más fácilmente por la luz intestinal. Entonces, hay un antecedente de intolerancia a las grasas, o un antecedente de alcoholismo, o un trauma, o hipertrigliceridemia. El triglicérido por arriba de 1000 o 1500 predispone a la aparición de dolor abdominal con pancreatitis aguda, y en algunas circunstancias suelen ser pancreatitis aguda muy, muy severa, ¿sí? Así que la hipertrigliceridemia debe ser tratada, además de que debe ser tratada por su riesgo en el síndrome metabólico, por su riesgo en desencadenar una pancreatitis aguda. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, directamente relacionadas con la afectación pancreática, dolor abdominal, ¿sí? Que habitualmente es intenso, ¿sí? O puede ser intenso, es periumbilical o epigástrico y periumbilical, que se irradia al dorso y suele tener en algunas circunstancias dos picos de dolor. En algunas circunstancias, normalmente desde que comienza el dolor abdominal, epigástrico, que se irradia en cinturón hacia el dorso, y a veces la persona queda con dolor dorsal que otro tipo de dolor, también se le agregan los vómitos, que son frecuentes y repetitivos. Es decir, dolor abdominal epigástrico con las características semiológicas que les enseñaron en semiología, que es lo que acabamos de describir, ¿sí? Con el antecedente de intolerancia al hidrato de carbono, alcoholismo, hipertrigliceridemia o trauma, o consumo, qué sé yo, de ácido valproico. Entonces, pensar que podemos estar en presencia de un paciente que tiene una pancreatitis aguda, dolor abdominal, vómitos que son frecuentes y repetitivos. Y la particularidad es que el vómito no disminuye el dolor. El evento vomitivo, es decir, la eliminación de contenido gástrico, persiste. No hace como en alguna circunstancia que cuando se vomita desaparece el dolor. No, el vómito no hace desaparecer el dolor. El examen físico de estos pacientes depende fundamentalmente del tiempo en que transcurre hasta la llegada a la consulta, ¿no? Si pasan más de 2 horas o 3, habitualmente tienen deshidratación, signo de hipovolemia, hipotensión arterial, pueden tener signo de shock, fascia rubicunda, el relleno capilar disminuido. Bueno, cuando hablamos de hipotensión, relleno capilar disminuido, ¿no? Estamos hablando de, en algún punto, de un cuadro de shock, que se comporta como un shock hipovolémico, al comienzo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de shock? Decíamos que el shock séptico siempre se comporta como hipovolémico al comienzo y hay que reanimar con líquido. Este shock, el de la pancreatitis aguda, tiene un comportamiento hemodinámico exactamente igual al del shock séptico. ¿Sí? Al comienzo, es decir, hay un componente hipovolémico sin duda. El abdomen puede estar distendido, puede ser sensible, a veces con alguna resistencia a la palpación, y a la inspección se suelen observar estos signos, que son el de Mayer-Robson y el de Cullen, ¿no? Y en algunas circunstancias
Los ruidos iroaéreos inicialmente suelen estar presentes, muy disminuidos, o pueden tener silencio abdominal con distensión abdominal. Entonces, desde el punto de vista clínico, podemos decir que la pancreatitis aguda tiene dolor abdominal, náusea y vómito en el 95% de los casos. Siempre, y el examen físico va a depender de la severidad y digamos, del tiempo en el que la persona concurra a la consulta y de la severidad del cuadro de la afectación pancreática, ¿no? Puede tener hipotensión arterial, taquicardia, fiebre, timpanismo, ictericia, cuando hay una obstrucción en la vía biliar, ruido aéreo puede estar presente, disminuido inicialmente o puede estar ausente. Puede tener derrame pleural y el derrame pleural, en el contexto de la pancreatitis aguda, sobre todo el derrame pleural izquierdo, si en el contexto de la pancreatitis aguda nos habla de severidad. Vamos a ver de ahí después, bueno, pulso taquifísmico, signo de Cullen y de Grey Turner. Desde el punto, hay unos pacientes que tienen este cuadro clínico, es decir, el dolor abdominal, tienen los antecedentes, dolor abdominal epigástrico con vómitos que no calman el dolor, pensar una pancreatitis aguda, entonces debemos solicitarle amilasa o lipasa, o las dos, cualquiera de las dos, pero esto forma parte de los criterios diagnósticos que vamos a ver ahora, un cuadro clínico compatible, elevación de lipasa o amilasa, más alteración en una imagen. Serían los tres elementos clínicos, del cual, digamos, tres elementos que nos confirma el diagnóstico de pancreatitis aguda. Entonces, en el laboratorio, amilasa, en la primera en elevarse, una sensibilidad de 82% y una especificidad de 91%, tiene baja sensibilidad porque hay otras causas de elevación de amilasa que no son debido a pancreatitis aguda. ¿Sí? Bueno, en las primeras horas es más sensible, ¿no? Si aumenta más de 5 veces, su valor normal es más específico, es decir, para ir aumentando la especificidad del diagnóstico, la amilasa tiene que estar más de 5 veces el valor normal. Bueno, se normaliza en sangre alrededor de los 6 días. La lipasa tiene más especificidad y más sensibilidad que la amilasa, se eleva un poquito, se eleva más tiempo que la amilasa, y es útil en pacientes con amilasa normal. Bueno, la desventaja de estas dos enzimas, de dosar estas dos enzimas, es que nos habla sí de que hay una pancreatitis, de que hay una afectación pancreática. Nos habla de que hay una afectación pancreática, pero no nos dicen la severidad de la afectación. Hasta ahora tenemos diagnóstico, pero no sabemos cuán grave es, ¿no? Tenemos más sensibilidad diagnóstica, pero no sabemos cuán grave es. Bueno, desde el punto de vista clínico, lo dijimos, los elementos que más se encuentran en la pancreatitis aguda, o cuando encontramos esto, más debemos pensar, dolor abdominal, náusea, vómito, taquicardia, fiebre en algunas circunstancias, ¿no? Aumento de la resistencia abdominal, ruido aéreo negativo y ictericia. Fíjense ustedes que cuáles son los más sensibles y específicos. Bueno, algunos signos, por ejemplo, el signo de Grey Turner, ¿no? Esquimosis en los flancos, esto aparece. Desde el punto de vista clínico hay que buscarlo, y cuando aparecen estos signos, son signos de severidad, de gravedad de la pancreatitis aguda. El signo de Grey Turner es un esquimosis en los flancos, bueno, el de Cullen, un esquimosis en la zona periumbilical, ¿no? Y después tenemos el signo de Mayo Robson, que es un dolor en la palpación en el ángulo costo-costal, o costo-lumbar del lado izquierdo. Así nosotros ponemos la mano como para palpar el vaso, como para sostener el vaso, se acuerdan la maniobra, como para sostener el vaso y empujamos las costillas hacia adentro, desencadena dolor, bueno, eso se llama signo de Mayo Robson, y también estos tres signos nos hablan de severidad de la pancreatitis aguda, ¿no? De que la afectación pancreática es grave. Bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, entonces, para hacer diagnóstico tenemos historia clínica con un cuadro clínico que deben ser sugerentes, el dolor, el vómito, la taquicardia, el examen físico que debe ser compatible con la afectación del hemiabdomen superior o, por lo menos, de todo el hemiabdomen, antecedente de intolerancia a las paracitoquinéticas, consumo de alcohol, trauma, hipertrigliceridemia, y aumento de amilasa o lipasa, además
tiene que tener una imagen de alteración de la estructura del páncreas. Es decir, con dos de estos tres elementos nosotros hacemos diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Está quedando claro hasta acá? ¿Soy claro en la explicación? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿La imagen podría ser de una ecografía o únicamente? La imagen puede ser de una ecografía o una tomografía. La mayoría, ¿verdad que vamos a seguir? Vamos a seguir. Todavía no terminamos, digo, hasta acá nomás, después seguimos, pero bueno. Vamos a ver entonces, desde el punto de vista del laboratorio, una vez que lo internamos, comenzamos a reanimarle, ¿no? Calmarle el dolor, los vómitos, tomamos sangre para hacer amilasa o lipasa. Estos son, fíjense ustedes, la especificidad y sensibilidad. Bueno, la cinética de las enzimas, de ambas enzimas, la lipasa comienza a elevarse entre las 4 a 8 horas, posterior al inicio de la pancreatitis, presenta un pico a las 24 horas y comienza a descender dentro de los 8 a 14 días, o sea que más tiempo que la amilasa. La amilasa aumenta entre las 6 a 24 horas y de las 6 horas comienza a aumentar, usualmente presenta un pico a las 48 horas y típicamente tiene a normalizarse hasta el quinto o séptimo día. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que, por ejemplo, a veces tenemos una persona que consulta por dolor abdominal, vómitos, y consulta a la hora, hora y media, y medimos lipasa y amilasa, y ¿cómo van a estar? Y pueden estar normales, ¿no? O sea que debemos esperar un poquito más, por supuesto que con la sospecha diagnóstica, no nos quedamos solamente con ese valor como para objetivar. Tenemos que tener, interrogarle, sí, comenzó hace una hora, luego una hora y media. Entonces, hacemos el análisis ahora y volvemos a repetir dentro de 6 u 8 horas. Y nos vamos a llevar varias veces sorpresas de cuáles son los valores que tienen. Aún así, la magnitud de la elevación de la amilasa y de la lipasa no nos habla de severidad de la pancreatitis. Bueno, además la determinación de amilasa puede ser normal en pancreatitis causada por alcohol o por hipertriglicerídeos. Y acuérdense ustedes, sobre todo en inicio temprano, en la motivo de consulta temprana, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico de pancreatitis aguda, siempre es bueno, iniciar, por supuesto, un tratamiento, pero ya tenemos que tener una idea del pronóstico, de cuál va a ser el pronóstico de la pancreatitis aguda. Yo he revisado la bibliografía en los últimos años y tenemos aproximadamente unos 10 score pronósticos para establecer la severidad de la pancreatitis aguda. Ni uno es el que se utiliza en todos lados, o sea que podemos utilizar cualquiera de ellos. Dentro de los score pronósticos más antiguos están los criterios de Ramson, ¿sí?, para establecer el pronóstico de la pancreatitis aguda. Los criterios de Ramson son la presencia de 11 elementos, dentro de los cuales hay elementos clínicos de laboratorio, ¿sí?, y que se establecen al ingreso y a las 48 horas. Este es el problema de los criterios de Ramson, que tenemos que esperar 48 horas para saber el verdadero pronóstico. De todas formas, siempre podemos, desde el punto de vista clínico, ¿sí?, establecer ya pronósticos distintos antes, cuando tenemos alguna idea, digamos, las personas que tienen, las que tienen experiencia en el manejo de esta patología, ¿no? Los criterios entonces de Ramson, al ingreso, la edad por arriba de 55 años, y ahí también se establece el criterio de Ramson para enfermedad, para pancreatitis aguda por enfermedad, por litiasis, para pancreatitis aguda de causa alcohólica. Los criterios son los mismos, cambian algunos valores nomás. ¿Puede repetir, disculpe doctor, que no se le escuchó? En los criterios de Ramson hay dos grupos. Los criterios de Ramson para pancreatitis aguda de origen litiásico o biliar y pancreatitis aguda de origen alcohólico. Sí, los criterios, digamos, los ítems son los mismos, cambian algunos valores. Yo creo que tenemos que conocer por lo menos esto, que es lo básico, y a partir de ahí vamos a ir diferenciando. Ya después vamos a ver todo esto. Entonces, el ingreso de edad por arriba de 55 años, los glóbulos blancos por arriba de 16.000, glucemia por encima de 200, LDH por encima de 400 y GOT por encima de 200. A cada uno se le da un valor, ¿sí?, y de acuerdo al número de estos elementos que tengan, se le da un punto, ¿no? Y a las 48 horas
¿Sí? PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice esto? Que hay compromiso respiratorio, ¿no? Caída del hematocrito en más de 10 puntos, hay necrosis hemorrágica, calcemia por debajo de 8, urea por encima de 5, al encima de 50, sería acá, o sea, elevación de la urea, o elevación de la urea más de 5 miligramos por 100 decilitros, déficit de base, ¿sí? Mayor a menos 4 milicuadrentes litros, esto habla de acidosis metabólica, y balance de líquido positivo superior a 6 litros, es decir, que para mantener con la TA o una TAM por arriba de 75 milímetros de mercurio, se requirió más de 6 litros para mantener esto. Y esto a cada uno se le da un punto. Fíjense ustedes, la mortalidad en este caso, cuando tiene de 0 a 2 puntos, muy baja, de 3, ¿no? De 3 a 5 puntos, anda alrededor del 8 al 10%. Cuando tiene de 6 a 8 puntos, anda alrededor del 45%. Y cuando tiene más de 9 puntos, la mortalidad es mucho más alta. Es decir, cuanto más elementos del criterio de Ramson consiga, tenga nuestro paciente, más severidad o más severa la pancreatitis aguda. También se utilizan los criterios, el criterio pronóstico de Apache, el Apache 2 fundamentalmente, y el Apache 2 está relacionado con, con todos los pacientes, y esto es lo que junta, digamos, o lo que tiene en común con los pacientes que tienen infecciones severas, o SID, ¿no? O sepsis, o los pacientes infectados que están comprometidos en la unidad de cuidado intensivo. Y se utiliza una serie de parámetros fisiológicos a los cuales se le da un puntaje, ya vamos a describir por lo menos algunos, ¿sí? Y después tenemos los criterios de Baltasar. Los criterios de Baltasar están relacionados con alteraciones anatómicas, porcentaje de necrosis que se observan en la tomografía computada de abdomen, ¿no? El Apache 2, entonces, se basa en los siguientes factores: temperatura rectal, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, parámetro de oxigenación, pH arterial, sodio sérico, potasio sérico, creatinina sérica, hematocrito, recuento de blanco y la escala de Glasgow, el score de coma, ¿sí? Fundamentalmente, el total del APS, digamos, el score fisiológico agudo, ¿no? Está dado por, bueno, se suma esto, se suman el total del APS con el total de la variable fisiológica, el total, se suma el total del Glasgow, digamos el 15 menos el Glasgow que tiene el paciente, 15 es el Glasgow normal, menos el Glasgow que tiene el paciente, ese puntaje se suma, y después los puntos por enfermedad previa, ¿no? Bueno, tiene algunas ventajas el Apache que se puede realizar en cualquier momento desde el ingreso a cualquier momento evolutivo del paciente, y desde ese punto ya tenemos un pronóstico, ¿sí? Y en el Apache, 9 o más puntos nos habla de una forma grave de pancreatitis aguda. Y estos son los elementos que utiliza, esto es el score fisiológico, ¿no? Temperatura, presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Cuando es normal, es 0 puntos, y a partir de que varía el más o el menos, suma 1 o 2 puntos. Fíjense ustedes, la temperatura, por ejemplo, ¿no? Temperatura normal es 0 puntos, temperatura por arriba de 38, ¿no? 5 a 39 es un punto, después por arriba de 40 suma 3 puntos, lo mismo para abajo, va sumando puntaje. Y esto es una tablita que tenemos en el score en la unidad de cuidado intensivo, y ahí vamos, lo mismo la PAO2, fíjense, es PAO2 o PAFI, cualquiera de las dos cosas, ¿no? La PAFI cuando es una PAFI normal, ¿sí? Le da 0 puntos, un puma, 200, bueno, perdón, más 4 puntos, PAFI más de 500, y de ahí va sumando puntaje de severidad. Esta es la tablita que nosotros usamos habitualmente, el score fisiológico, ¿sí? Con los puntajes que vamos marcando. Después, el sistema de score fisiológico 1. 15 menos el Glasgow que tiene el paciente, le sumamos. ¿Sí? 15 menos el Glasgow, tiene un Glasgow de 8. Perfecto, entonces sumamos los puntos del score fisiológico, que era de todo acá, punto por Glasgow, acá. La edad, ¿sí? Más de 65 años, a 74, 5 puntos, punto por edad, y punto por enfermedad previa. Estos tres, el A, que sería esto, el B, que sería el Glasgow, el C,
por edad y por enfermedad previa, ¿sí? Sumamos los tres y vemos el puntaje. Si nos da un apache de más de 9, es una pancreatitis aguda grave. ¿Qué significa un apache más de 9? Bueno, que tiene más de 65 años y que de pronto tiene una PA o una PAFI de 250, ya tiene 8 puntos. Y si a partir de ahí tiene un Glasgow de 12, 15 menos 12 es 3, ya sumamos 10 puntos, pancreatitis aguda grave. Y fíjense ustedes que en ningún momento en este score, ni en este score, ¿qué es lo que le llama la atención? Que no está para hablar de severidad. Y que sí sirve para hacer diagnóstico. Las enzimas pancreáticas. Eso, las enzimas pancreáticas, ¿no? La otra escala que se utiliza es la escala tomográfica, ¿sí? Que tiene un nombre, no me acuerdo de cuál, ahora ya me va a salir, ¿sí? Que utiliza el grado de afectación de... el Baltasar. El Baltasar. Gracias, gracias. Sí, es Core Baltasar. Que establece grado A, B, C, D y E, serían 5 grados. El A, un páncreas normal, tamaño normal, bien definido, homogéneo, ¿no? Poca afectación de la grasa peripancreática o nada, un score de 0. El B, el páncreas está agrandado en forma difusa local, ya hay leve afectación peripancreática, o sea, hay irregularidades alrededor del páncreas, ¿no? Hay, bueno, inflamación peripancreática leve. El C, inflamación peripancreática con anormalidades intrapancreáticas, es decir, sigue siendo peripancreática poco, pero adentro del páncreas hay unas anormalidades. Ese es un Baltasar C, y el score es de 2, ¿no? Del D tiene colecciones intra o peripancreáticas, y el E, 2 o más colecciones, puede ser gas en el páncreas o en el retroperitoneo. Bueno, y vamos sumando el índice de severidad con la puntuación, y si el score no da igual o mayor de 6, hay una enfermedad pancreática que es grave. Por supuesto que de acuerdo al número, ¿sí?, y al puntaje, fíjese, más de 6, la mortalidad sube alrededor del 20%. Bueno, así es como se ven algunas imágenes. Esta no es poca afectación peripancreática y pancreática, aumento de tamaño nada más. Acá hay más afectación peripancreática con anormalidad intrapancreática de un mismo paciente. También, en la actualidad, lo que se intenta es utilizar cada vez, según los consensos de pancreatitis aguda de las sociedades de gastroenterología de quirúrgica, tratan de utilizar este score, que es el score BISAP, ¿no? Que es un score de un índice de severidad, digamos, de afectación en la pancreatitis aguda, ¿no? Y los predictores de mayor efectividad en las primeras 48 horas son, bueno, hay una escala de la sociedad japonesa que cuenta con 21 determinaciones, esto es más complejo, y es muy poco práctico desde el punto de vista del abordaje del paciente en la emergencia, pero sí este índice, el score fisiológico de severidad de la pancreatitis aguda, cuenta con una sensibilidad de 72% y 99% de especificidad y un valor predictivo positivo que es muy alto. Entonces, y sus principales ventajas son que es simple, ahora ya vamos a ver qué elementos tenemos que contar, y la capacidad de ser calculado con mínimos requisitos, es decir, no requerimos muchos estudios complementarios y podemos hacer al costado de la cama del paciente en cualquier momento, y eso mantenido en el tiempo nos sirve como para establecer un pronóstico, es decir, la escala de BISAP, es decir, podemos utilizar el Ransom, podemos utilizar el Apache 2, podemos utilizar los criterios de Baltasar y el BISAP. Este tiene la ventaja de tener muchos elementos clínicos que vamos a ver. Bueno, la mortalidad en los pacientes se incrementa significativamente a partir de los 3 puntos, alcanzando un 22% cuando tienen 5 puntos. Y estos son los elementos a tener en cuenta en el score de afectación fisiológica
en la pancreatitis aguda. Presencia de tres o más de los siguientes criterios. Nivel de nitrógeno ureico por encima de 25 miligramos de decilitro, es decir, aumento de la urea por encima de lo normal. Alteración del estado de conciencia. Acuérdense que el Apache II utilizaba el Glasgow, pero es decir, la diferencia del Glasgow normal con el Glasgow del paciente. La alteración del estado de conciencia, ya cuando hay afectación de la conciencia, es un punto, acá es un punto, este es un punto. Edad mayor de 60 años, 3 puntos. Presencia de derrame pleural izquierdo fundamentalmente, ¿sí? Habla de severidad de la pancreatitis aguda, se acuerda que habíamos dicho inicialmente en el examen físico que podíamos encontrar esto y me hablaba de severidad. Y cualquiera de estos, ¿sí? Cualquiera de dos de estos sería, o sea, presencia de SIRS. ¿A qué le llamamos SIRS? Bueno, ya dijimos entonces, una respuesta inflamatoria sistémica que se desencadena cuando hay un proceso inflamatorio independientemente de la causa, puede ser infecciosa o no infecciosa, ¿sí? Y tiene los siguientes elementos: temperatura por debajo de 36 o por arriba de 38 grados centígrados, frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto o PCO2 por debajo de 32 milímetros de mercurio, pulso por arriba de 90 por minuto y o una leucocitosis o leucopenia, es decir, leucocitosis por arriba de 12.000 o por debajo de 4.000 o la presencia, digamos, 4.000 leucocitos por milímetro cúbico o la presencia de más del 10% de bandas, o sea, de neutrófilos inmaduros. Con dos de estos decimos que tiene SIRS, o sea que 1, 2, 3, 4, 5 elementos, con más de 3 de estos puntos de la pancreatitis aguda grave. Disculpen que interrumpa. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. Bueno, gracias, gracias. Hay algunos que están despiertos. Por suerte, no se durmieron la siesta todavía. Y hay una que parece que es diabética. Solo toma agua y Micaela, ¿por qué tanta sed tenés? Bueno, Francisco puso una linda fotito dentro del auto. Francisco, ¿vos? Sí, profe. Ah, pero estaba vivo, a ver si. Ana Paula, ¿vos tenés algo para preguntar, Ana Paula? No, doctor. Bueno, a ver quién más. Sisman, a ver, Sisman parece que está durmiendo. Hola, doctor. Salazar Carballo. ¿Quién es Salazar Carballo? Mariana. Yo, doctor. Ah, ¿puede ser que yo te conozca? Sí, puede ser. Ah, puede ser. Bueno, me alegro entonces. Qué suerte que te conozco. Bueno, ¿estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. Entonces vamos a seguir. A ver, estos pacientes habitualmente ingresan o a atención primaria, perdón, atención primaria. También a veces puede ser la atención primaria, pero habitualmente es sobre el primer nivel o el ingreso al segundo nivel por la emergencia médica. Pancreatitis aguda, criterio, cómo tomamos digamos, los caminos para definir la conducta, ¿no? Criterios para establecer diagnóstico de pancreatitis aguda, tenemos que establecer criterios de severidad. Bueno, Ramson, Apache. Ah, también podemos utilizar con la PCR, una PCR cuantitativa más de 150, ¿no? Habitualmente, o la elastasa, midiendo la elastasa de polimorfos nucleares más de 250 nanogramos por litro, también nos indica severidad. No tiene ningún criterio de gravedad, si no tiene ningún criterio de gravedad, tiene una pancreatitis aguda leve. Si tiene un criterio de gravedad, tiene, perdón, más de un criterio de gravedad, se hace la TAC dinámica. Esta es la TAC dinámica, significa al ingreso y a las 48 horas, o al ingreso y a las 72 horas, es decir, por lo menos dos tomografías para ver la evolución, porque esto no es estático, ¿no? Y entonces vemos los criterios, ¿no? Hacemos el score de Baltasar, tiene menos de 3 puntos o tiene más de 4 puntos. Tiene menos de 3 puntos, pancreatitis aguda leve, tiene más de 4 puntos, pancreatitis aguda grave. Esto es, así rápidamente, si tiene más de un criterio de estos elementos, ¿no? Y también podemos
Podemos utilizar a las 24, al ingreso y a las 48 horas los criterios de Ramson, o si no, de acuerdo a cómo está en cualquier momento evolutivo el Apache 2. Y también desde el ingreso, si eso se mantiene más de 24 horas, podemos utilizar el ISAP. Que yo creo que de los más prácticos para realizar es este, ¿no? Desde hace unos 8 o 9 años cada vez utilizamos más y sirve mucho para establecer un pronóstico, y sobre todo si hacemos el ingreso para definir dónde vamos a internar a este paciente. Por supuesto, esto va a la internación común y esto va a la unidad de cuidado intensivo. Bueno, algunas recomendaciones. En todos los pacientes con síntomas persistentes y más de 30% de necrosis pancreática en la tomografía, obviamente, y aquellos con áreas más pequeñas de necrosis y sospecha clínica de sepsis, debería realizarse una aspiración, una punción aspiración con aguja fina, con guía ecográfica para obtener material de cultivo, ¿sí? A los 7 a 14 días después del inicio de la pancreatitis aguda. Esto no es desde el ingreso, esto no es al ingreso, esto es en la evolución después de los 7 a 14 días. Porque si en la tomografía del ingreso tenía algunas alteraciones intrapancreáticas o peripancreáticas, ¿sí?, uno debe sospechar que esto no está infectado. Por lo tanto, ahora vamos a ver la indicación de antibiótico en el manejo, en el tratamiento de una pancreatitis aguda desde el ingreso. Bueno, el paciente con necrosis infectada requerirá intervención para debridar completamente todas las cavidades con las que contiene material necrosado. Recomendación grado B, esto es, no son las recomendaciones grado A, son las que están avaladas por estudios comparados. Esto no es por estudio comparado, pero está recomendado. Y la elección para la técnica quirúrgica de la necrosectomía y subsiguiente manejo postoperatorio depende de aspectos individuales y de la expectativa o de la experticia local. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las complicaciones de la pancreatitis aguda, complicaciones alejadas de la pancreatitis aguda, por ejemplo, la necrosis infectada, el pseudoquiste infectado, el pseudoquiste, se pueden llegar a hacer drenaje por punción, que es la indicación actual. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones sistémicas de la pancreatitis aguda? Yo ya habíamos visto casi todo, fíjense ustedes. Insuficiencia respiratoria aguda o distrés respiratorio agudo del adulto. Por supuesto, una alta mortalidad, insuficiencia renal aguda, de shock, ¿no? Como causa por el síndrome o por el shock. Shock, como el shock que puede ser inicialmente, puede ser un shock hipovolémico y después puede ser un shock séptico, ¿no? Disfunción multiorgánica, sepsis extrapancreática, coagulación intravascular diseminada, bueno, hiperglucemia, hipocalcemia severa, hemorragia gastrointestinales. Habíamos dicho que las hemorragias digestivas altas que ocurren en personas que están internadas por otras causas son más graves y, bueno, suelen complicarse la pancreatitis aguda con hemorragia digestiva, encefalopatía pancreática o, bueno, decir que es una complicación desde el ingreso. Ahora vamos a ver, entonces, ya habíamos dicho que los pacientes que tienen pancreatitis aguda leve se internan o con mejor pronóstico, se internan en una internación común de pancreatitis aguda con Apache más de 9, con más de 2 criterios del BISAP. Ya se debe internar una unidad de cuidado intensivo, más de 5 criterios de Ramson también, porque son pancreatitis aguda que van a evolucionar mal, o por lo menos tienen riesgo de evolucionar mal y hay que hacer terapéutica y tratamiento intensivo. Entonces, el tratamiento, internación en unidad de cuidado intensivo, las moderadas severas, monitoreo hemodinámico y de signos vitales, es decir, monitoreo hemodinámico no invasivo, hasta según la severidad y en algunas circunstancias invasivo, oxigenoterapia, ¿no? Oxigenoterapia o ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio agudo del adulto, sedación y, bueno, y analgesia. Si hay ileo y vómitos, sonda nasogástrica, protección gástrica con omeprazol y ranitidina,
o omeprazol, es decir, protección gástrica sistémica o local, ¿no? Mecánica. Antibióticos, en algunas circunstancias, nutrición parenteral que se debe iniciar ni bien el paciente se estabilice, es decir, en las primeras 24, 48 horas, y en algunas circunstancias la nutrición puede ser con sonda nasoyeyunal o la nutrición, bueno, en este caso sería enteral, o si no, una nutrición parenteral. El tratamiento del dolor, se puede utilizar AINE. Acuérdense ustedes que todos los AINE, el ibuprofeno, el diclofenac, todos ellos tienen un techo analgésico, es decir, sirve para dolores leve a moderado, como mucho, ¿no? Y en el contexto de la pancreatitis aguda, bueno, tenemos que tener cuidado con el ketorolac, sobre todo, que si bien es un muy buen analgésico, no hay que utilizar más de 5 días, o en las 48 o 72 horas, porque puede producir hemorragia gastrointestinal, es decir, una de las cosas que produce, y la otra es la afectación de la función renal. De todas formas, solo para dolor leve a moderado, utilizamos antiinflamatorio no esteroide. Y sí, los dolores de la pancreatitis aguda, dijimos que son de intensidad de 7 a 10, casi todo, es decir, dolor severo, es decir, escapa al tratamiento con AINE, y se puede utilizar derivado de la morfina, meperidina, morfina o tramadol, bueno, también buprenorfina o alguno de los otros derivados de la morfina, ¿sí? Dentro de los cuales estas son las dosis. Se habla mucho del espasmo del esfínter de Oddi, y de todas formas, eso sí, en la actualidad sabemos que la morfina, que en alguna bibliografía dice que está contraindicado en el tratamiento del dolor de la pancreatitis aguda, se ha visto que la utilización de morfina a estas dosis no aumenta las complicaciones de los pacientes con pancreatitis aguda. Así que se puede utilizar cualquiera de ellos a estas dosis, ¿no? La meperidina 1 miligramo kilo, más 3 o 4 miligramos kilo día. Bueno, de hecho, y si aparece dolor, ahí se puede utilizar 0,3 miligramos de rescate por dosis. Lo mismo que la morfina, son las dosis habituales que se utilizan estos analgésicos. La nutrición puede ser el paciente que tienen ileo, que tienen poco ruido aéreo y que tienen vómito o sonda nasogástrica colocada con un débito más de 500 mililitros en 24 horas y paciente está estabilizado, la nutrición debe ser parenteral, ¿sí? Utilizando todos los pasos que hay que seguir antes de indicar una nutrición parenteral, es decir, realizar el cálculo de requerimiento metabólico basal, cálculo de proteína, el balance nitrogenado, la urea en orina, como para ver si está hipercatabólico o no. De todas formas, ya nosotros, un paciente que tiene SIR y que tiene hipertermia y que sabemos que está hipercatabólico, ¿no? De todas formas, está consumiendo mucho oxígeno. No sabemos si está catabolizando proteína. Por lo tanto, el catabolismo de proteína a través de la urea en orina. Bueno, se debe iniciar parenteral si tiene ileo o si tiene alguna contraindicación, o enteral si tiene ruido hidroaéreo conservado, tiene tránsito intestinal, se puede colocar una sonda nasolabial y hacer, digamos, y utilizar la nutrición enteral, ¿no? La enteral es más barata, mantiene la función intestinal evitando los disbacterios, limita la absorción de endotoxinas y citoquinas intestinales, evita las complicaciones propias de la nutrición parenteral. Bueno, la nutrición parenteral total se realiza a través de una vía venosa central, hay que hacer una canalización y ya el hecho de la canalización, ya sea por disección o por punción, ya tiene sus complicaciones, ¿no? Que pueden ser infecciosas, metabólicas, ¿no? Las complicaciones infecciosas, la tromboflebitis, la trombosis, sepsis, alteraciones metabólicas, hiperglucemia, hipercalcemia, ¿no? De como complicaciones de la nutrición parenteral total. Y no hay diferencia en la morbimortalidad. Siempre que el paciente esté bien nutrido, no importa la vía. Sí, hay algunas que son preferibles a otras porque tienen más o menos complicaciones. ¿Fui claro? ¿Fui claro? Sí, profe. Sí, doctor. Despierten, por lo menos.
despiértense por lo menos. Bueno, antibiótico reservado para cuadros graves. En líneas generales se sugiere en la actualidad, esto es hasta hace unos 6, 7 años atrás, se sugiere en la actualidad no iniciar antibiótico, porque si el paciente tiene fiebre, elevación de glóbulos blancos, y tiene, vamos a suponer en la tomografía, tiene una imagen de necrosis. Esa necrosis es aséptica. Hasta los 7 días. Después de los 7 días, si persiste la fiebre y persiste el cuadro de aumento de blancos con signos de SIRS, en ese caso lo que se sugiere es tomar cultivo, hemocultivo, y si se puede hacer una punción guiada, una punción de esa necrosis y aspiración para mandar a cultivar, y después de eso recién iniciar antibióticos. ¿Está? Y los antibióticos deben tener una amplia cobertura, buena penetración pancreática, y anteriormente, hasta hace unos 10 años, en los pacientes que tenían Baltasar C o D, se indicaban antibióticos en forma profiláctica. Bueno, por supuesto que son por 14 a 28 días. Un antibiótico profiláctico, ibipene, 500 miligramos cada 8 horas, se puede utilizar ciprofloxacin cada 12, o, bueno, pentofloxacin asociado a metronidazol. El ibipene es el más, o si no, pipertazo, piperacilina-tazobactam. El ibipene y la piperacilina-tazobactam son los más utilizados para la profilaxis y iniciar después de las primeras 72 horas. Bueno, las recomendaciones generales para la profilaxis deben ser de todos los pacientes con evidencia de necrosis pancreática demostrada por TAC, habíamos dicho, prescindiendo tanto de la gravedad clínica como de la extensión de la necrosis, porque estos se van a infectar. El drama de el efecto adverso, o lo que se espera después de iniciar tempranamente antibióticos, son el aumento de las infecciones por hongo, y eso es lo que por ahí hace que no se indique tanto. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en la pancreatitis aguda. Bueno, fíjense ustedes, se comparó el tratamiento convencional con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica urgente, una esfinterotomía endoscópica. Bueno, la mayoría de los estudios están de acuerdo en que una pancreatitis aguda grave de origen biliar, es decir, no de otro origen, de origen biliar, se debe realizar colangiosalvo. Porque si el lito está enclavado, en el conducto de, ¿cómo se llama el que drena la vesícula? Y que el Wilson drena en ese conducto y después terminan desembocando en la segunda porción del duodeno. El esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es... Con el colédoco. El colédoco, ahí está. Un lito clavado en el colédoco, por eso cuando la pancreatitis aguda origen biliar con un lito, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía endoscópica es la indicación. Recomendaciones generales de la profilaxis antibiótica. Bueno, la duración de la profilaxis debe ser al menos de 14 días, prolongarla si persiste complicaciones sistémicas. Debe prestarse especial atención a los peligros del uso indiscriminado de la profilaxis antibiótica, bueno, con la presencia de bacterias y la superinfección por hongo. Bueno, esto es una imagen de necrosectomía pancreática. Bueno, todos los pacientes, esto es clave, en todos los pacientes con necrosis sintomática persistente y más del 30% de necrosis, ¿no?, y aquellos con áreas más pequeñas de necrosis y sospecha clínica de sepsis, esto es clave, debería realizarse una aspiración con aguja fina con guía ecográfica para obtener material de cultivo 7 o 14 días después del inicio de la pancreatitis. Por eso es que yo le decía que inicialmente la profilaxis antibiótica debemos no pensarlo, salvo la indicación temprana antibiótico, salvo que tengamos evidencia de infección en otra localización, ligada con la pancreatitis aguda. ¿Cuál le parece que puede ser? Si tiene un lito en la vía biliar, tiene una vía biliar que no es estéril.
Si está el lito en el conducto colédoco, probablemente desencadene una colangitis o una colecistitis. Y la indicación de antibiótico no es por la pancreatitis, sino que por la otra itis que está, que coexiste. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, en pacientes con necrosis infectada, bueno, requerirá intervención para debilitar completamente esto ya desde el punto de vista quirúrgico. Las secuelas a largo plazo, ¿no?, de la pancreatitis aguda, post unidad de cuidado intensivo, la mayoría de los pacientes sobreviven a la pancreatitis aguda alcanza una calidad de vida similar a la que tenía antes, bueno, antes. Es decir, este otro concepto, la pancreatitis aguda, habitualmente es una inflamación aguda del páncreas por con o sin necrosis enzimática por activación de las enzimas pancreáticas y que habitualmente es reversible, es decir, que puede llegar a tener una recuperación al íntegro. Bueno, algunas complicaciones importantes post unidad de cuidado intensivo son diabetes, neuropatía o polineuropatía, hernias abdominales, episodio de dolor abdominal, pancreatitis recurrente, que esta puede ser una causa de pancreatitis crónica, ya vamos a ver si tenemos tiempo de tratar, o esteatorrea intratable. Bueno, la esteatorrea o la pancreatitis recurrente forman parte de los elementos clínicos de los elementos clínicos de la pancreatitis crónica. Bueno, estos son los criterios de Ramson para pancreatitis biliar. Fíjense ustedes que la edad es más de 70 años, ¿no? Y para pancreatitis no biliar, edad más de 55 años, estos están acá, este pago te lo voy a poner en la plataforma, ¿no? Edad más de 55 años, leucocitosis más de 16.000 para pancreatitis no biliar, es decir, la alcohólica, mientras que la biliar es más de 18.000. ¿No? Los ítems son lo mismo, son los mismos, cambia nada más que algunos valores. La indicación cuando se opera una pancreatitis aguda puede ser precozmente, dentro de los 7 días, después del día décimo, ¿sí? Precozmente, antes de los 7 días, la única indicación sería la duda de diagnóstica, es decir, que no estamos seguros si es o no es una pancreatitis aguda y no se puede confirmar, ¿no?, otra causa del dolor abdominal. Si no, no tiene indicación de intervención quirúrgica. Y después, o sea que el tratamiento de pancreatitis aguda es eminentemente médico, tratamiento clínico. Después del décimo día, bueno, la necrosis infectada, comprobada por punción, ¿no?, punción diagnóstica con aguja fina, y cirugía tardía, el tratamiento de las complicaciones locales, los pseudoquistes, abscesos. Aún estos, hoy día, se tratan con punción con guía ecográfica. Bueno, algo que no haya dejado claro, que quieran preguntar. Bueno, sí, profesor, yo tengo una duda. ¿Cuál de todos los mejores sería el mejor para utilizar? No, ¿puedes creer que no te escucho bien? No sé lo que decís. Sí. ¿Y cuál sería el mejor score para utilizar? ¿El mejor score? Sí. El mejor score es el que vos más fácil podés acceder. Si podés, porque por ejemplo, el Apache tiene muchos valores de laboratorio, ¿no? Y por ahí a veces, que si yo no tiene la PAF y no puede tener un ácido base, no puede tener un iono, pero tiene otros elementos, por ahí puede dejarlo eso de lado, pero puede utilizar la tensión arterial, puede utilizar, bueno, la oximetría de pulso, puede utilizar el score de Glasgow, puede utilizar, bueno, el antecedente fisiológico de patología crónica, ya por ahí con solo eso, sin algunos elementos de laboratorio, tiene más de 9, y utilizar Apache, porque puede hacerlo en cualquier momento. El otro, el BISAP. El BISAP es eminentemente clínico, ustedes se fijan. Los elementos que tiene, salvo el derrame pleural, que tiene una radiografía de toda. El resto es fácil, ¿no? Y también dicen que nosotros lo usamos desde hace poco, pero tiene mucho valor predictivo positivo. Es decir, cuando tiene más de 3, sabemos que va a ser severo, ¿no? Y la mortalidad es más alta. Y después, por supuesto, que
La imagen es clave, sobre, además del diagnóstico, como para establecer un pronóstico. Ninguno de ellos ha demostrado ser mejor al otro. Para mí el mejor es el que mejor sabe usar y el que más puede acceder. Tenés que saberlo bien. Bueno, y paro aquí, porque aún tratando usted de cualquiera de los mejores músicos de la actualidad, siempre hay alguien que se pregunta, ¿y este cuándo va a terminar? Y vamos a hablar algunos minutitos que nos quedan de pancreatitis crónica. La inflamación, fíjense, la pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios morfológicos irreversibles. Cambios morfológicos irreversibles que típicamente causan dolor y o pérdida permanente de la función pancreática. Bueno, esto, con este concepto, ustedes ya, o esta definición, ustedes ya deberían tener claro cuáles son los elementos clínicos de la pancreatitis crónica. Pérdida, dolor abdominal y pérdida permanente de la función pancreática, de la función endocrina y exócrina. De la función endocrina, debería tener hiperglucemia o diabetes, ¿no? Como manifestación clínica, digamos, si bien la diabetes en sí es un diagnóstico sindromático, ¿no? No es un signo clínico, pero es un diagnóstico sindromático, y de eso hablando de la pérdida permanente de la función endocrina. Y de la función exócrina, ¿no? La falta de secreción de las enzimas digestivas. Resulta que hay algunas enzimas digestivas que se forman, por ejemplo, en la saliva, por ejemplo, en las células de la mucosa gástrica o duodenal y el resto del intestino. Esta, qué sé yo, las amilasas, por ejemplo, algunas proteasas, ¿sí? Se secretan, digamos, en estos lugares y entonces, por lo tanto, la disfunción o la falta de formación o de secreción a través del páncreas no se nota, no es muy evidente. Pero resulta que la única enzima, la enzima que solo forma el páncreas es la lipasa. Entonces, como solo el páncreas forma lipasa, cuando la lipasa disminuye por debajo del 20% de su formación, digamos, por debajo, disminuye el 80% y nada más queda por debajo del 20% de su capacidad excretora, se comienza a ver, alteración. Alteración en la absorción de las grasas. Este atorrea. Claro, o sea que aparece este atorrea. ¿No? Porque, y si aparece este atorrea, hay una serie de otras cosas, de otros elementos que, si no se absorben grasas, no se absorben vitaminas liposolubles, no se absorben otros elementos. Entonces, aparece diarrea crónica con este atorrea, dolor abdominal, diabetes y alteración de la estructura pancreática. Cambios morfológicos, alteración de la estructura, de forma irreversible. Eso es una pancreatitis crónica. ¿Vieron? Bueno, tradicionalmente la pancreatitis crónica ha sido presentada fundamentalmente como diferente de la pancreatitis aguda. Todavía no está muy claro, pero algunas veces sí, otras no es tan categórico. Sin embargo, la pancreatitis aguda, la pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis crónica son consideradas como una enfermedad en continuo, digamos, como algo que puede ocurrir en muchas circunstancias, ¿no? Y como que son evolutivas, digamos, ¿no? Existen varias razones para este cambio. La pancreatitis aguda recurrente puede convertirse en pancreatitis crónica, ¿sí? Por supuesto, pancreatitis aguda recurrente es leve, ¿no? Puede convertirse en pancreatitis crónica. Hay una superposición de factores causales, tanto genéticos como ambientales, ¿no? Los pacientes tienen dolor abdominal severo y un aumento creciente de la amilasa, lipasa, triptidógeno en sangre. Bueno, de todas formas,
¿Por qué hay personas que un lito que estaba en la vesícula pasa por el esfínter, pasa por la, de la vesícula al conducto colédoco? Del colédoco va y se impacta en el ODI y hace un síndrome colédociano y no tiene pancreatitis aguda. Porque es una anormalidad anatómica, profesor. No todos tienen la misma desembocadura. Algunos tienen desembocaduras individuales. Algunos, el Wilson desemboca directamente en el duodeno, ¿cierto? Bien. Otro, el Wilson desemboca en el mismísimo ODI casi a veces, ¿cierto? Variables anatómicas. ¿Qué otra cosa más puede ser? No hay el conducto accesorio que desemboca por fuera del ODI. También puede ser. Pero hay personas que el Wilson desemboca en el colédoco, se obstruye el colédoco y no hacen pancreatitis aguda. Por eso es que la activación de las enzimas dentro del páncreas o dentro de los conductos tiene algo que nosotros no conocemos todavía para que aparezca la pancreatitis aguda, digamos, con los grados de severidad. Lo que sí, la pancreatitis crónica, dijimos que no son cambios estructurales, cambios morfológicos, estructurales, que son irreversibles con alteración de la función pancreática, y pueden ser de causa tóxico-metabólica, idiopática, genética, autoinmune, pancreatitis aguda recurrente, obstructiva. Estas son, digamos, ¿no?, como causas, y como, si ustedes quieren, un sistema de clasificación, cosa de tener una mnemotecnia. Desde el punto de vista etiológico, fíjense ustedes, el oxidrilo es la causa más frecuente, ¿no? Causa más frecuente de pancreatitis crónica, alcohol. Una de las causas más frecuentes de pancreatitis aguda, alcohol, ¿no? Bueno, después tenemos las causas idiopáticas, después tenemos las causas autoinmunes, de vuelta, y algunas causas hereditarias, ¿no? Bueno, dentro de la historia natural hay los eventos iniciales que van a desencadenar algunos cambios funcionales y o estructurales en el páncreas o en las vías de excreción pancreáticas. Esto va a producir una progresión crónica hasta estadios avanzados y aparecen los cambios funcionales y estructurales tardíamente. Eso es la otra. Lo otro, el diagnóstico de pancreatitis crónica es tardío. Debemos por ahí sospechar que en algunas personas pueden llegar a tener. Bueno, las hipótesis tradicionales en la historia natural, desde el punto de vista patogénico, digamos, fisiopatológico, esteroxidativo, ¿no?, alteración metabólica, los tapones ductales. Esto, la teoría de los tapones ductales ocurre muy frecuentemente y sí se puede demostrar por algunas circunstancias en los pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol. Acuérdense ustedes que el alcohol en sangre produce un efecto osmótico, digamos, y diurético. Entonces los pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol, y ustedes saben, si cuando van al boliche a cada rato van al baño a la madrugada, justamente por la cantidad de alcohol, y eso produce una deshidratación, y al otro día cómo están, con la famosa resaca, con una sed que se toman el agua del florero si lo encuentran. Bueno, justamente, y esto es lo que hace que la secreción de la secreción pancreática sea muy espesa, y a partir de ahí que precipite y comienza a haber tapones ductales. Esto ocurre frecuentemente en los alcoholes. Bueno, se ha demostrado que un ataque de pancreatitis comienza con la pancreastasis, es decir, es como que hay una dificultad en la progresión, una éstasis en la progresión del fluido de secreción pancreática, es decir, hay un bloqueo en la exocitosis apical de las células acinares pancreáticas. La célula acinar rápidamente libera una nueva enzima sintetizada, bueno, por la membrana vasolateral, en los vasos linfáticos, a través del intersticio, bueno, pasa directamente al torrente sanguíneo. En algunos gránulos de desemógenos también liberan sus enzimas almacenadas vasolateralmente. Estos eventos producen inflamación, ¿no? Los resultados de los estudios clínicos prospectivos coinciden con esta secuencia de pancreastasis y pancreatitis. Esto
No en todas las circunstancias, pero sí se suele ver y es lo que suele ocurrir también en los pacientes que consumen grandes cantidades de alcohol. Bueno, en algunos trabajos experimentales se han identificado en una exposición de especie reactiva del oxígeno como disparador de la llamada pancreatasis, como, ¿no?, potenciador de la inflamación debido a la activación de la cascada de señalización, bueno, que convierte a la célula sinal dañada en una fábrica de citoquina inflamatoria. Bueno, todo esto va a hacer que haya un bloqueo de la exocitosis, parece estar causado por la interrupción de la vía de la transulfuración de la metionina, que en definitiva todo esto lo que va a terminar con inflamación de la vía y de la estructura del páncreas, de la vía excretora y la estructura del páncreas, ¿no? Y el estadio final es la disfunción pancreática con alteración de la estructura. Bueno, la teoría está por ductal. Y bueno, la necrosis y fibrosis también, toda esta, yo creo que lo que nosotros vemos habitualmente es el estadio final de todo esto. ¿Cuál es el problema de todo, de la pancreatitis crónica? Que no se puede excluir con certeza la pancreatitis crónica preexistente, si no sabemos si existe o no existe un cuadro de pancreatitis crónica antes del diagnóstico, ¿no? No se puede incluir pancreatitis crónica indolora, no sabemos si existe la pancreatitis crónica indolora, por lo tanto esto, ¿no? La pancreatitis biliar grave con necrosis excepcionalmente, una pancreatitis, tampoco podemos saber si la pancreatitis aguda va a desarrollar esto. Y si bien la pancreatitis crónica es algo que podríamos hacer como una equivalencia con la cirrosis biliar, ¿no?, en la cirrosis biliar existen modos de saber que la persona va a tener una cirrosis o que está teniendo cirrosis en etapas incipientes, porque podemos tomar biopsias en la pancreatitis crónica. Cuando vemos el cuadro, todo el resto ya ocurrió y pasaron años hasta que aparezca la Clínica Florida. Y ahí está el... Por eso es que todo es teoría respecto a la pancreatitis crónica. La hipótesis actual es sobre la fibrogénesis pancreática, presencia de un infiltrado inflamatorio crónico celular, macrófago, célula mononuclearia, liberación de citoquinas específicas, respuesta de células estelares a la citoquina, ¿no?, producción de colágeno y depósito del mismo. Fíjense ustedes que esto se parece mucho a la anatomía patológica de una cirrosis biliar. Las dificultades: ausencia de definición precisa y ampliamente reconocida de estadios iniciales, falta de un método de rutina similar a la biopsia hepática, por ejemplo, para monitorear el curso de la enfermedad desde estadios iniciales hasta los finales. Estos son las grandes dificultades en establecer hipótesis fisiopatológica y patogénica en la pancreatitis crónica, ¿no?, por lo menos de comprobar las hipótesis, ¿no? Y hay marcada controversia en la literatura con respecto a la evolución de la pancreatitis crónica. Algunos piensan que la pancreatitis crónica comienza siendo pancreatitis crónica, ¿no?, lo cual no se puede comprobar si es cierto o no. Bueno, fíjense ustedes, el alcohol dijimos que es la causa más frecuente de pancreatitis crónica. 2 de cada 3 estudiantes, tal vez 2,5 de cada 3 estudiantes beben alcohol habitualmente, ¿no? Causa más frecuente de pancreatitis crónica. Gran ingesta durante mucho tiempo, bueno, esto es importante para establecer gran ingesta, bueno, la cantidad para desarrollar pancreatitis crónica es acumulativa previa a la aparición de los primeros síntomas, o sea que hay que tomar 1.000 litros de alcohol puro. Esto ustedes no van a tomar en un día, pero pueden ser 2.500 litros de una bebida espirituosa, es decir, de un whisky o algo así, o 10.000 litros de vino, o 30.000 litros de cerveza. Vayan sumando lo que van tomando hasta ahora, ¿no? A lo mejor ya van por los 10.000, o sea que deben tomar menos litros de acuerdo a la bebida que tomen. Esto está relacionado con la concentración de alcohol de cada una de las bebidas. 30.000 litros de cerveza, la cerveza tiene aproximadamente el 4%
de un 4 a un 6% de alcohol de acuerdo a la, al, al, a la cerveza. 7.5 como máximo. Algunas cervezas vienen enriquecidas con más. Bueno, entonces la pancreatitis alcohólica, mayor cantidad, mayor tiempo de consumo, riesgo de pancreatitis crónica, o pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, o pancreatitis aguda recurrente, ¿no? Pancreatitis aguda leve recurrente y puede terminar la pancreatitis crónica. Bueno, por supuesto que la abstinencia disminuye el riesgo, ¿no? Por supuesto que disminuye el riesgo para ser pancreatitis crónica. Bueno, no hay un umbral estadístico con el efecto pancreatotóxico del alcohol, ¿no? Idiopática, de 10 al 30% de las pancreatitis crónicas en los países occidentales son idiopáticos. Bueno, como conclusión podemos decir que la pancreatitis crónica idiopática tiene una fuerte asociación con estos antígenos HLA, HLA-24, el HLA-B8, ¿no? Y los clase 2 de R17. Bueno, esta relación no se encontró con la pancreatitis crónica alcohólica, es decir, son idiopáticas definitivamente, siguiendo un rol inmunogénico de la pancreatitis crónica idiopática. Bueno, después tenemos genético, la causa genética, mutación del tripsinógeno cationico en un codón 29 y 122, y hay en la autosómica dominante y la autosómica recesiva, las mutaciones de algunos genes, ¿no? Sobre todo que hacen la producción que determine la producción de tripsina. La hereditaria, ¿no? La pancreatitis crónica hereditaria, ataque de pancreatitis aguda en 80% de pacientes que heredan el gen, pancreatitis crónica en el 50%, bueno, por reiterado ataque de pancreatitis aguda, y 50% de posibilidad de desarrollar cáncer de páncreas en los pacientes que tienen pancreatitis crónica de origen genético. Y después tenemos la obstructiva, que pueden estar relacionadas con algunas alteraciones, por ejemplo, en la anatomía del páncreas, páncreas divisum, o algunos tumores. El diagnóstico de pancreatitis crónica, ¿no? Cuadro clínico compatible, dolor, esteatorrea y diabetes. Tenemos que mostrar una imagen de alteración morfológica del páncreas. Con esto tenemos alteración de... Ya tenemos diagnóstico de pancreatitis crónica. Además, se requieren algunas pruebas funcionales, como por ejemplo, medir un esteatocrito o algo parecido. Bueno, el diagnóstico es cuadro clínico compatible, cambio morfológico y prueba funcional. La insuficiencia pancreática, la digestión, bueno, fíjense ustedes, la insuficiencia pancreática exógena, ¿no? La digestión de los lípidos, ¿no? La digestión de los lípidos en el intestino depende exclusivamente de la lipasa pancreática. La pérdida de la actividad de la lipasa no tiene mecanismos compensadores, es decir, no hay otro lugar que se forme lipasa, no hay enzima en el epitelio intestinal capaz de degradar las grasas. En contraste con el descenso de la amilasa y la proteasa, eso ya habíamos dicho, ¿no? La insuficiencia exógena, entonces, la mal digestión de grasa es un proceso más rápido y severo que la mal digestión de carbohidratos y proteínas. Entonces tenemos un cuadro clínico compatible, dolor, diarrea, diabetes, las diarreas con esteatorrea, diarrea crónica con esteatorrea, cambio morfológico y prueba funcional, ¿no? La tomografía, colangio, pancreatografía, retrógrada endoscópica, ¿no? Por resonancia y la común. El tratamiento, tratar el dolor, disminución de la secreción pancreática, hay que dar sustancias que hay que darle lipasa, así nomás, hay que darle lipasa para sustituir, ¿no? Enzimas pancreáticas exógenas, octiotrido o TCM y péptido hidrolisa. La pancreatitis crónica, entonces, inhibición de la secreción pancreática de enzima, secreción pancreática basal, bueno, liberación de esto es la fisiopatología. El tratamiento del dolor, se puede utilizar somatostatina y análogo, o buscar, digamos, inhibir la liberación de enzimas que estimulen el páncreas. También se utilizan suplementos enteral y disminución de la comida en grasa, y lo que se utiliza habitualmente es, en algunas circunstancias, fíjense ustedes, en la pancreatitis crónica, que hay alteraciones en los ductus, obstrucciones, se puede utilizar algunos stents para mejorar la
la secreción pancreática, pero no, la insuficiencia es crónica y terminal habitualmente. Bueno, el dolor, lo que fundamentalmente puede desencadenar el dolor, la inflamación, cambio en el parénquima, compromiso de los nervios intrapancreáticos y la escala analgésica del tratamiento de dolor que ustedes conocen, leve, moderado, se trata con AINE, ¿no? Leve, moderado, se le agrega un puede ser un opioide débil, más un AINE o un opioide débil, y en los dolores severos, opioide fuerte, morfina. Y en cada uno de ellos, por ejemplo, en el moderado se puede agregar algún adyuvante, como por ejemplo algún sedante, como por ejemplo algún complejo vitamínico, pero siempre utilizando como base, digamos, una droga analgésica. Bueno, si el dolor persiste o cuando se va a tratar hay que descartar patología asociada y algunas complicaciones, la dieta, abstinencia del alcohol y analgésico, ¿no? Suplemento enzimático y si el dolor es muy severo y no cede, esplenectomía o cirugía resectiva, ¿no? O en algunas circunstancias, cuando hay estenosis del Wilson o el Wilson mide menos de 6 milímetros, cirugía derivativa. También estos forman parte de los tratamientos quirúrgicos del dolor, no siempre está indicado. Bueno, el tratamiento del dolor, el tratamiento de la esteatorrea, ¿no? El páncreas es una fábrica de enzimas, la cantidad de enzimas secretada por las células sinales es aproximadamente 10 veces más de lo necesario para la absorción luminal, o sea que hay una reserva, que es muy importante, una gran reserva funcional, ¿no? Pero cuando disminuye, falta, y cuando falta hay que reemplazar, ¿no? El tratamiento ¿se les cortó a todos? Creo que sí. Parece que sí. Sí. Pensé que era no. Es que estamos sobre la hora. Capaz que terminó. Si terminaba el Zoom, no iba a echar a todos. Esperamos un rato a ver qué onda. Ahí, bueno. Ahí volvió el doc. Su micrófono está apagado, doctor. ¿Y ahora? Ahora sí. Se escucha. Ahora sí lo escuchamos. ¿Qué pasó que se fueron todos? Se cortó, no sé si se reinició el Zoom o qué pasó. Bueno, entonces la esteatorrea tenemos que suplementar o suplir o darle lo que le falta. ¿Y qué es lo que le falta? Lipasa, ¿no? Cuando el esteatocrito es más del 10%, bueno, igual hay pérdida continua de peso con la diarrea, la habíamos visto. Para disminuir la esteatorrea, la cantidad de enzima liberada. Doctor, nosotros no estamos viendo nada de su power. Tienes que poner para compartir. ¿Ahí? No vemos nada. No. ¿Ahí? Doctor, algunos tenemos prácticos, tenemos que ir, ¿no sabe? ¿Ahí? ¿Ven o no? Sí, ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, quedan 5 minutos. 5 minutos, van a llegar 5 minutos tarde. Bueno,
Bueno, para disminuir la estatorrea, la cantidad de enzima liberada por el duodeno debe ser más o menos el 10% de la secreción normal. Y esta es la dosis de 25.000 a 40.000 unidades de lipasa por comida. Por comida puede ser en polvo, en comprimido, habitualmente es en polvo. ¿Sí? Fíjense, estos son los nombres comerciales, Creon Forte, Pancreocura o Prolipase. Viene lipasa 25.000, ¿no? 25.000 unidades tiene que dar, amilasa 18.000 y alguna proteasa 1.000, mucho menos de proteasa. Estos ya vienen preparados, ¿no? Para el reemplazo enzimático de la secreción exocrina del páncreas. Bueno, ¿cómo vemos la efectividad del tratamiento? Primer control, ustedes van de cámara o teatocrito. Antes tenía más del 10%, ahora tiene 3-4% de grasa en la materia fecal, está absorbiendo bien la grasa. Y controles posteriores con el peso corporal fundamentalmente y la consistencia de las heces. Bueno, ¿cómo sabemos que hay un fracaso terapéutico de inactivación de la enzima? ¿O por qué puede haber inactivación de enzima por ácido gástrico? Vaciamiento gástrico asincrónico. Estas pueden ser las causas de fracaso terapéutico de la sustitución enzimática. Y tenemos que adecuar la dieta. La dieta habitualmente lo que hay que hacer, una dieta rica en grasa y proteína, mejora el coeficiente de absorción de las grasas en respuesta a la lipasa. Es decir, no hay que disminuir o aumentar las grasas. Bueno, no hay que disminuir la cantidad de grasa. Tiene que ser una dieta rica en proteína. ¿Está? Bueno, si persisten los síntomas, hay que aumentar la dosis, fraccionar las comidas, administrar los inhibidores de bomba, ¿está? En algunas circunstancias, y tratar la diabetes, como ustedes conocen que se debe tratar la diabetes con hipoglucemia enterales o con insulina. Las complicaciones, celioquiste, obstrucción biliar, obstrucción duodenal, ascitis pancreática, bueno, esto es una, se suele ver en algunas circunstancias, los pseudoaneurismas, trombosis de la vena esplénica y cáncer de páncreas. Y acá terminamos, la pancreatitis crónica, todavía un proceso enigmático de patogénesis incierta, en curso clínico impredecible y tratamiento poco claro. Sí, tenemos que sustituir lo que hace falta. Bueno, espero de que haya sido de utilidad su comunicación conmigo. Después, en todo caso, quedo a disposición en la plataforma para las cuestiones que quieran preguntar y estamos viéndonos. Tal vez comiencen a dar práctico en poco tiempo. Así que nos vemos. Hasta luego, profe. Comiencen a dar práctico. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, doctor.